Thank you.
Marino, sabe, ya. ¿Qué haces, Marino? ¿Qué le parece el carnaval de Pocorramba? Oye, ¿qué le parece el carnaval? Thank you.
la rica cervecita Cristal. No, hermano, este es el carnaval. ¿Qué le parece? El pueblo, el cultivo de nuestro pueblo. Cambiamos hora y hora de colores. Allá, cada año usted participa en los carnavales. Claro, cada año participamos. ¿Qué le parece el carnaval? Oh, excelente, hermano. El carnaval es este tipo de juegos, no hay en otro sitio. Con mucha alegría, ¿no? Alegría, bueno, cambiamos de colores. Ay, a ver, nos volvemos africanos, a ver, de Estados Unidos, a ver, gringo, ahora esto es otro color. Ahora están, parece, Paucarramba. No, yo estamos en Bray, en Bray. Allá, en Bray. En Bray. Listo. Salud, amigo. Así como se vive estos hermosos carnavales con toda alegría, lo bailan los chicos, los grandes, todos, hasta la orquesta, ya poquito a poquito se está empezando a pintar y nadie nos salvamos por puesto en estos carnavales. Se imaginarán, hasta el camarógrafo está ya bien pintado en estos carnavales. A ver, señor Mayor Ramo. ¡Arriba, Pampas, Tayacá, Ramos! Y está, todos están bailando en estos carnavales. ¡Santa Rosa de
fiesta ya. Thank you.
Pase, pase.
Está, por supuesto, nos encontramos en, ya en la hora del almuerzo, en la casa nuevamente de los mayordomos. Es la hora y hay que almorzar para todos. El almuerzo para todos los amigos que nos visitan el día de hoy. Patachi y rojro allí. ¿Patachi y rojro? ¿O los dos? No, estamos almorzando menestrón y asado de cordero. Ya, menestrón, para todos los rojros. Para todos. Ah, ya. Una bonita alegría, por supuesto, que están compartiendo este bonito almuerzo el día de este momento. También están todos mis vecinos, mis familias, los parientes. A Shaninka también ha venido con amarillo. A Shaninka también, Ulises Pacheco. Con su primo, los con su primo también. Estamos agradecidos de todos mis vecinos, que nos está acompañando, nos está apoyando de una y otra manera. Quedamos agradecidos a todos, quedo muy agradecida, en especial yo, mis hijos, quedamos bien agradecidos. Y también ojalá que sea en su día, en 30 de agosto, así también igual que nos acompañe, que nos visite, que estemos todos, eso es mi único deseo. Muchas gracias. Ahí están las palabras de la madre de la mayordoma de este. También le agradezco a la orquesta porque ellos están tocando bien y estamos muy alegres y estamos atendiendo bien y todos estamos acá todos unidos, todos. Y ahí está. Saludo a todos mis familias que están en Lima, mis hermanos, a todos los saludos. Y de lo que se están perdiendo esta bonita fiesta, ¿no? En Santa Rosa, con todos ellos vamos a estar juntos. Y lo que se están perdiendo todos los que no vinieron el día de hoy. Ah, bueno, ya es problema de ellos. Muchas gracias. ¡Rápido, don Sisto! Ya en la hora del almuerzo, ¿no? Ya será buenas tardes, entonces. Ajá. Buenas tardes. ¿Su nombre completo, señor? ¿Cómo es su nombre? A ver. Discúlpame, gracias por la entrevista. El costumbre de Pauperbamba. A la señorita Karin Montes Pardo. Gracias.
a esa iniciativa de ser mayordomo en nuestro pueblo, el costumbre de nuestro pueblo Paupérbamba, y a su mamita Edelmira, a su papito, mi primo lindo, bastante acogedor del pueblo. Gracias a esas personas que nosotros ahora estamos reunidos, la comunidad Paupérbamba. Aquí doña Rita, bastante, que nunca jugaba, ahora sí ha jugado carnaval. Este carnaval para Guaramino. Mejor. Gracias, ya, amigo. Soy Ulises Pacheco Moreda. Quedo agradecido bastante por acogernos este humilde hogar, pero para nosotros es el cariño bastante, es grande, es grande. Ahí están las estamos palabras. Estamos en un pleno de almuerzo y ahorita después de este almuerzo salimos a jugar el costumbre. ¿Y qué tal estaba? A ver, ¿qué tal estaba el almuerzo? A ver. Papá, ¿estás disfrutando o no? Es hermoso, papá. Le he dicho, es hermoso. Bastante. Está delicioso, está algo le falta bastante de repente. Sabroso. ¿Está sabroso? Sí, sabroso, gracias. A ver, ¿cómo se come en esta tierra, Paupérbamba? A ver. Caramba. ¿Cómo se disfruta? A ver. Se brinda. Así, papá, gracias. Ahí está. Todo, por supuesto, todos están disfrutando en esta hora del almuerzo. Venga, amigo. ¿Desde dónde está visitando? ¿De aquí, de Paupérbamba? Así es, así es. Estamos disfrutando de los lindos carnavales. Y donde ya la ropa también ya no alcanzó para cambiarse. Pero agradecer a este pueblo, a este lindo pueblo prestigioso de Paupérbamba. Gracias, amigo. El almuerzo está riquitísimo. Ahí están las palabras, pues, de todos los amigos que nos visitan el día de hoy. Ya. Aquí también están súper ocupados atendiendo a todos los amigos. Ahí todos los familiares están disfrutando de el almuerzo, ¿no? ¿Cómo es su nombre? William Montes. William Montes. De repente algunos saludos para tus visitantes, familiares en esta fiesta. Bien, bueno, en primer lugar agradezco a todos los compadres, a los vecinos, que estamos pasando un momento bonito. Y agradezco también a mi hermana, que es la mayordoma, a mi madre, a mi padre, que estamos pasando este bonito momento y disfrutando de un delicioso almuerzo. ¿Qué tal está el almuerzo? Magnífico. Bien delicioso, ¿no? Total, total. Ahí está. Muy rico. Ahí está, pues, de todos los amigos visitantes. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Primeramente, mis saludos cordiales a la señorita Karin, quien es nuestra mayordoma de la Virgen Santa Rosa. Y enseguida a mi compadre Abil, a mi comadre y a todos sus lindos hijos, hijas, y quienes han tenido ese cariño y esa voluntad de ser mayordomo, que es nuestra costumbre de nuestro distrito. Tan solamente les agradezco también a todas nuestras visitas y quienes nos acompañan en esta alegría. Y digo también la familia de Sagrabamba, ahí está, también están presentes y la verdad que me siento alegre y contento y muchas gracias. Ahí están las palabras. Gracias, papá. Mi comadre, papá. Ahí está la comadre. Comadre, ¿eh? Usted quiere. Buenas tardes. Mamá. De repente algunos saludos. Gracias, comadre, gracias, gracias, mamá, gracias. Por más que nada, señorita Karin, mamá, gracias. Compadre. Papá. Ahí está su compadre también. Mi compadre. Mi señor Agri, ¿no? Después ella va a dar. Bueno, un saludo cordial para la mayordoma, para Karin, su digna familia, mis compadres, Abilio Montes, Edelmira Pardo y sus dignos hijos. A toda la familia que están presentes aquí, estamos cultivando esta bonita costumbre que es comadres y su día central es Santa Rosita. La verdad que toda la familia paucarbambina nos encontramos reunidos aquí en la casa del mayordomo y con mucha alegría, con todo cariño, a pasar esta bonita fiesta, el carnavalón. Muchas gracias, quedo infinitamente agradecido. Listo, ahí están las palabras. Falta pintura nada más sea para su persona.
más bonito. Ya más se viene, ya se viene. Luego el almuerzo, primo, por supuesto, van a disfrutar. Mi colorcito. ¿Cuál es el día de carnaval? Hoy, último día del mes de marzo, 28 de febrero de 2019. Comadre, estamos en la siguiente semana de los compadres, viene el comadre. Así que acá la familia, la señorita Karin Montes Parro, es la mayordoma. Y desde luego estamos acá sumándonos, hace algarabía de que siempre acá en nuestro distrito, pero más siempre desde antaño, somos carnavaleros, somos santiagueros, y acá estamos demostrando como tal que fuimos. De repente, un poquito que hay que superar eso. Gracias. Ahí están las palabras, pues, de parte de...